I'm so pleased that this exhibition has finally come to fruition. This is the first showcase outside of Miami of the Kendall Arts Center's Fine Arts on the Plate. Working with our studio, the Fine Arts Ceramic Center. Art on the Plate es una exposición de... Empezó como una exposición de platos de cerámica, por eso el título se llama Arte en el Plato. Fue una exposición que se hizo primeramente en el Kendall Arts Center. Estamos muy contentos ahora, hoy en día, de estar aquí en Fort Myers, en el Sydney and Bernie Arts Center. Nos entusiasma muchísimo y seguimos pensando las maneras en que podemos salirnos ahora. Es decir, si el plato sirvió para empezar este proyecto de la Rodríguez Collection y del Kendall Arts Center, y por ende también del taller de cerámica Fine Arts on Ceramic Center, ahora estamos pensando en crecer, ya no nos estamos limitando al plato. Yo diría que más bien esta es una exposición de cerámica. Como la idea original de Leo siempre fue expandir la exposición en exposiciones y en colecciones. Estábamos tratando también de exponer en otros lugares dentro de los Estados Unidos, pero pensábamos al principio comenzar exactamente por aquí, por el estado de la Florida. Even though this project started with the idea of the plates, our goal is to go so much more beyond that, to experiment with, to make more murals, to make other sculptures, to really educate and show people what ceramics can really do, what it's capable of. And more than that, just extend this to other communities outside of Miami, outside of the Kendall Arts Center. And this is just the first step. Una de las cosas que más nos entusiasma es que salimos ya del Kendall Arts Center, es decir, de Miami. Estamos en Fort Myers, tenemos en planes llevar la exposición ya más enriquecida de cerámica, con más esculturas, más murales. Vamos a estar en Daytona, en el Museo de Daytona, y bueno, la verdad es que es un proyecto precioso. Artists, 197 plates plus murals and sculptures. This has been so much work, so much planning, but it has only just continued to grow. And we are so excited to see it come together the way that it has.